pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad! Estamos acercándonos a lo que pudiéramos denominar el tiempo de los deseos. Por arte de Birle Birloque, de repente, todo el mundo tiene mil y un deseos y todo se ve inundado de lazos, luces, cuentos y cantos nos rodean. Sé que todos, en cierta medida, nos vemos envueltos en esta espiral de arrumacos y felicitaciones. Y lo cierto es que todos tienen muy buenos deseos para los demás, que no está mal. Que seas feliz, que tengas paz, que te quieran, que quieras tú, que tengas abundancia, en fin, de todo. Pero, ¿qué tal estaría si nuestros deseos para los demás fueran de necesidad? Cosas como, orad por mí, por favor, por la soberbia que todavía hay en mí, por la envidia que aún asalta mi corazón y lo endurece. Orad por la incredulidad que todavía mora en mi alma, por la falta de entendimiento que sigue nublando mis ojos, por mi falta de entrega, por mi rebeldía, por el orgullo que impide que os aclare cuánto necesito vuestras oraciones. Orad por mí. Sería una buena tarjeta de Navidad, ¿no? Pablo sabía manejarse con estas cosas. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí vemos cómo este hombre no tenía problemas con su necesidad, y no tenía inconveniente ninguno en reconocerla ante los demás. No sé si estaré acertado, pero creo que todos alcanzaríamos mayor madurez y tendríamos más frutos si, en lugar de intentar ocultar nuestras necesidades, decidiéramos ponerlas en manos de la Iglesia. No quiero con esto crear ni implantar nuevas doctrinas, sino más bien recordar las viejas costumbres de aquellos hombres que, en el nombre de Jesús, sanaban a sus enfermos. Pero ciertamente los tiempos cambian y las necesidades están mal vistas. Al gran engañador esto le ha salido muy bien. Hemos terminado por admitir y aceptar la idea de que está muy feo que los demás conozcan nuestras carencias y nuestras debilidades. Por esto yo, en este tiempo, os deseo que el Dios de toda gracia ponga en vuestros corazones el deseo de que oréis por mí, por mi esposa, por mi iglesia, por mi familia, por mis pastores, por mis hermanos, por todos los hombres y mujeres de Dios que hoy se declaran en necesidad. Por lo tanto, hermanos, amigos, orad por todas y cada una de esas personas de quien tenéis memoria. Y recordad, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.